Comisión de Tierras. Tus tierras, tus derechos. Esta es la ruta entre Montería y la vereda Leticia. Nos dirigimos rumbo al predio Santa Paula. Este departamento, azotado durante décadas por lo más cruel del conflicto armado, es hoy un ejemplo del avance de la restitución de tierras. Vamos recogiendo recuerdos de la violencia, porque durante dos décadas los grupos armados dejaron devastada la región. Las familias restituidas nos esperan con sus historias de vida, sus recuerdos y sus logros del presente. Se le avisa a los vecinos que la unidad de restitución de tierras invita a la comunidad a la reunión del día de hoy para la socialización del proceso de restitución. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy hemos querido reunirlos aquí y recordar de pronto qué fue Funpascor y qué representó aquí en el predio Santa Paula. Funpascor, como ustedes saben, fue la entidad o la fundación por la cual se valió los paramilitares para despojarlos de las tierras. Yo quisiera que hagamos memoria de cómo fue ese pasado cuando Funpascor era el propietario de estos predios. Yo era andariego, para Venezuela, por todas partes. Pero siempre venía y me ponía a negociar. Y una vez pasé yo por aquí comprando marranito. En ese tiempo, en el 88, me dijeron, estaban arando una tierrita, inclusive en el potrero ese. Yo dije, bueno, ¿y esa tierra que irán a sembrar maíz? Me dijeron, sí, van a sembrar. Y yo dije, ¿pero quién la va a sembrar? ¿El rico para darle trabajo a uno? Dicen, no señor, esa tierra la van a repartir. Yo digo, ¿para sembrar maíz? Sí, ¿me darán una hectárea? Me dijeron, no, van a darle a 5. Me dice, no, inscríbase, llene un formulario y me lo llenó un profesor que por aquí anda. Entonces me lo llenó y fui allá con Pascor y sí, salí. Me mandaron a buscar. Y me dijeron, usted salió favorecido con 5 hectáreas. Y me contenté, oye. Mire, ahí en ese tiempo yo, con unos hermanos míos, cosechaba maíz, hacía cultivos de patillas, sembraba el arroz y así. Yo me sostuve alrededor de 12, 15 años ahí en la parcelita que tenía mi papá. Funpascor fue una fundación creada tras una tregua de la violencia en los años 90. Esa entidad, propiedad de la Casa Castaño, repartió este predio de Santa Paula entre campesinos de la zona. Pero luego de un tiempo, estos fueron coaccionados por las gentes de la misma fundación y obligados a vender a bajo precio. Porque eso fue que nos las quitaron con un precio, figúrese, 5 hectáreas, a mí me dieron 3.600.000 por las 5 hectáreas. Ay, el abogado de Funpascor me dijo a mí, venda porque la compañía necesita ya esa tierra. Y si no vende, vea que usted tiene sus hijitos, mejor salga, se entregue. Y la gente se fue yendo y yo tuve que salirme también, irme. Cuando ya ellos comenzaron a hacer la vida imposible a uno, ya uno no se atrevía a salir de aquí de cuatro de la tarde a que lo cogiera la noche en el pueblo, porque venía con pasos unos altos y otros bajitos. Ay, yo me puse triste porque, le quitan eso así de esa manera. Yo tenía mis 8 hijos, estaban pequeños todavía. Y yo de ahí, como dice él, de eso comíamos, miguita, pero comíamos. Y ya le quitaron eso.
taparlo. Y ahí sí quedemos bien, nosotros bien, mal. Usted producía en su tierra, pero no veía el producto no de veíamos, esa utilidad. Exacto, no veíamos la utilidad. Entonces, eso fue lo que significó Fundapascor. Porque en ningún momento ustedes pudieron hacer uso de sus predios. Exacto, en ningún momento pudieron ver el fruto de su esfuerzo. Así es. Afortunadamente, hoy en día estamos nuevamente acá. Nuevamente, y está toda la comunidad acá. Gracias porque al Estado. Porque todas las familias fueron restituidas casi que al tiempo. Hoy Santa Paula es un éxito. Es un éxito rotundo porque podemos decir que en un 100% todas las familias volvieron a sus predios. Y qué bonito que sea que haciendo volver a los campesinos a sus tierras, que fueron los que principalmente sufrieron el flagelo de la violencia directamente. Y hoy en día es la hora de reivindicarse, de que ustedes vuelvan a sus tierras y que perduren allí y que también sean responsables, porque ustedes también tienen un compromiso y es permanecer ahí en esas tierras. ¿Sentencia de restitución de tierras? No, nosotros nos solicitaron a una reunión y dijeron, bueno, ya estas tierras vuelven a ser de ustedes otra vez. Ese día yo le digo que no nos dio ni hambre. Pues veníamos contentos, cada todo lo que estábamos ahí en esa reunión, salimos muy contentos. Sin esa ley nosotros no habíamos conseguido nada. En la ley 1448 nosotros no habíamos, no nos habían dado estas tierras. Oigo. Si esta oficina de restitución no había llegado aquí a Córdoba, todavía estuviéramos por ahí andando. Yo me vine el 20 de enero del 2014. Me vine para acá, para la parcela allá del Toro. La encontré peladita. La pajita así como está, ve ustedes. Así lo encontré. Bueno, lo primero que hice fue cercar el pan, coger para hacer la comida. ¿Entiendes? Fue lo primero que hice, desmontar las pajas. Me puse a hacer corral también, tengo un corral. Me hicieron el primero desembolso de la cerca y el alambre. Cerqué mis atravesías con los vecinos y todo. Después me hicieron el desembolso del corral, lo hice también, así, de mangas y todo lo tengo hecho. Y después, pues, del ganado, que fue el luto. Ellos le preguntaron a uno que si qué quería uno, agricultura o ganadería. Y como estas son tierras altas para ganadería, la mayoría de la gente pidió fue ganadería. Y lo poquito que se siembra ahí en el pan coger, para las gallinas. Para tenemos la vaquita, la tierra para sembrar. El proyecto de productivo, yo tengo ganadería, tengo ganado. A mí me dieron, en el ganado me dieron 8 animales para comprarlos. De ahí tenía que 5 preñadas y 2 paridas. En el proyecto productivo me dieron toda la herramienta, me dieron toda la herramienta que necesita una finca. ¿Entiendes? Yo la compré toda, compré alambre, compré cucharo, compré de todo. Ahí tengo yuca, siembro maíz. Siembro tomate, siembro berenjena, siembro bichuela. Tengo naranja injertada, sembrada. Tengo coco, sembrado también. ¿Entiendes? Guanábana, tengo mango. Reuní 100 gallinas, entre gallinas, pollo y todo eso. Y tengo como 60 gallinas ponedoras. Ya recojo 12, 15 huevos diarios en mi casa. Entonces, tengo la comida, yo puedo decir, ordeño 2 vacas por ahora, tengo 5 novillas preñadas que ya están para parir. En la finca Santa Paula, se están entregando casa. En la finca Santa Paula, se están entregando casa. A nosotros nos ha cambiado la vida un 100%. Yo me siento muy feliz, bastante. Yo no esperaba esto, ¿para qué? Pero sí, yo
Cuando empezó la restitución de tierra, yo siempre lo acompañaba que a meter los papeles. Me iba hasta en bicicleta para Montería con él. Ay, bendito sea mi Dios, ¿cómo son las cosas? Siempre vivimos pendientes. Estamos muy contentos por lo que la posición de ahora que tenemos. Tenemos la casita que nos hicieron. Estamos acá viviendo, retornando. ¿Cuántos días estamos detrás del retorno? Un mes. Sí, sí, yo por lo menos yo me siento feliz por eso, de tener eso para mis nietos, mis hijos, para salir adelante y tener más proyectos. En esta bendita tierra se vive sabroso, si tienes la fe en Dios nada faltará. Ya tenemos la vaquita, la tierra para sembrar. Don Carlos, ¿cuántas maticas de yuca tiene sembradas ya aquí? Aquí tengo 500. 500 ya. Sí, señor. Las historias de Carlos, Jorge, Guillermo y sus vecinos de vereda son ejemplos asombrosos de dedicación y esfuerzo. Ellos, luego de todas las penurias vividas, han demostrado con su disciplina y buen juicio cómo se puede salir adelante con base en el trabajo y amor por sus parcelas. Y lo que le voy a decir es muy importante, con restitución de tierra, Colombia sigue adelante, con restitución de tierra. Colombia sigue adelante. Tantos rostros, nombres, personas, edades y sueños son los que están detrás de cada historia de vida y, claro, de cada demanda, de cada necesidad. Hace un año ellos miraban la vida con esperanza, hoy la viven con confianza y las entidades los acompañan con compromiso y eficiencia. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Tengo una máquina para moler maíz, para un poco de pollos que hay. Allá tengo como 60 pollos. Yo tengo más de 100 animales ahí en mi patio, entre pavo, gallina. Tengo más de 100 animales. Y entonces, el trabajo mío en la mañana es eso. Y mi señora, yo muelo y ella le echa a los animalitos. Después me voy a ordeñar dos vaquitas que tengo. Ya a esperar desayunito para ver qué tengo que hacer por ahí. Esa es mi vida, ese es mi día de trabajo ahí. La señora mía es madre comunitaria. Tiene 26 años de madre comunitaria. Y le conseguí el traslado para aquí, para que me acompañe acá. Ella trabaja aquí en el barrio este Nuevo Reino. ¿De qué color está pintado? Color rojo. Entonces, estamos bien ahí, porque ya ella sale a las 2 de la tarde, ya se va para la casa. Ya ella está allá en la casa. Y ahí vivimos sabrosos. Yo con mis vecinos tenemos una relación muy buena. Yo tengo dos vecinos al lado. Nos cuidamos las cosas, vivimos tranquilos, todos los días nos decimos los buenos días y estamos tranquilos, no tenemos diferencia en nada. Bueno, porque uno se vuelve a ser 50, revive las amistades anteriores. Y que ya uno, el que se fue aquí bebé, ya son hombres. Y se encuentran ellos otra vez, que son adultos. Y comienzan a contarte cuando eran pelados que se tiraban a las represas a jugar, a hacer esto y esto. Trabaja uno más tranquilo, más sin aquel agobio, como en la ciudad, que usted dice, si el día que no trabaja, ese otro día no come. Y usted aquí, en el campo, voy yo del vecino, mira, oye, a mí se me acabó el azúcar, no tiene un poquito de azúcar, coge. Y en la ciudad, uno nunca le presta nada, todo es con la moneda. Hablemos un poco de cuáles han sido como esos logros y esos avances que ha habido en esa fase de después de ustedes devolver a su tierra, después de ustedes tener a esa tierra. ¿Qué han cedido ustedes? A salud, ¿verdad?
Algunos que no estaban afiliados todavía al régimen subsidiado han podido ingresar al régimen subsidiado al igual que su familia. Los niños y las niñas que están aquí han tenido acceso a esos cupos en las escuelas de manera gratuita y sin tener que hacer ningún trámite. La alcaldía municipal pues ha arreglado la vía que se encontraba en muy mal estado. Es decir, todas esas necesidades que ustedes han tenido después de que han vuelto acá a su predio, tienen una serie de ofertas de beneficios como esos que hemos mencionado. Es fundamental el proceso de restitución de tierras en temas de paz. Si nosotros no curamos esa herida, seguramente vamos a seguir en conflicto. Solamente nos reconciliamos en la medida en que haya justicia. Y en materia de tierras es que aquellos que les fueron arrebatadas sus tierras las puedan recuperar, puedan volver a vivir en esas tierras, puedan volver a recuperar lo que perdieron por el conflicto. Yo creo que si algo bueno está haciendo el proceso restitutivo es llevar justicia a zonas donde el Estado había sido el gran ausente. La etapa actual de restitución y desarrollo de proyectos productivos aquí en Santa Paula nos permite ir visualizando un ambiente de posconflicto. En este lugar en el que ahora se respira paz, la comunidad reorganizada y con una base económica estable y en producción puede planear un mejoramiento integral de su vida. ¿Cómo ve usted que se está reconstruyendo el tejido social entre la comunidad que pues tuvo que desprenderse de sus territorios a raíz del conflicto y que ahora está regresando, que ahora nuevamente se están consolidando como una comunidad que se está, que han retornado a sus parcelas con sus familias y que por tanto pues ya están rehaciendo su vida en esta zona? Bueno, acá se han realizado diferentes actividades. Por ejemplo, a través de la unidad de víctimas de la OEA se organizaron unos concursos. Aquí se organizó un concurso de Mi Leticia Soñada, donde hubo participación de estudiantes, de madres, padres de familia y de la comunidad en general, donde dejaron entrever cuál es esa Leticia antes y cuál es esa Leticia después, que las comunidades esperan tener con el apoyo de las entidades gubernamentales. Además de eso, pues podemos ver cómo a nivel pues, de la institución educativa, ¿cierto?, se le vienen dictando charlas de valores, de cómo vivir en comunidad, cómo vivir en sociedad. ¿Cómo ve usted que aporta la restitución de tierras al posconflicto en Leticia, que pues todos conocemos el contexto de violencia que se evidenció acá? Hay un proyecto que se presentó, que se organizó, que se hizo el diagnóstico en las comunidades en el montaje de una emisora. Además de eso, el montaje de centros de acopio, porque aquí pues los parceleros a través de la restitución de tierra ellos van a producir pan coger, van a producir carne, van a producir leche, donde a través de esos centros de acopio se van a organizar unas cooperativas donde se fabriquen productos derivados de productos lácteos. Y eso va a ser tan impactante porque la verdad es que estamos necesitados en estas comunidades de generación de empleo. Además se sufre mucho por la falta de agua potable. Entonces le hacemos un llamado a todas las organizaciones que tienen que ver con la construcción de acueductos, que por favor se acuerden de estas comunidades que están a media hora del casco urbano de Montería para que esta necesidad básica insatisfecha pues se haga una realidad. Síganos en Twitter en @ricardosabogalu o en @urestitucion. Encuéntrenos en Facebook como Unidad de Restitución de Tierras o visite nuestra página www.restitucionetierras.gob.co. Jorge, doña Doris, ¿cuántas gallinitas tenemos ya? 20 gallinas. La labor articulada de la Unidad de Restitución de Tierras
con otras entidades es la base para que los campesinos desarrollen con éxito su proyecto de vida y hagan sostenible su retorno. Como habíamos hablado anteriormente, ya ustedes no están solos, ya esta familia de restitución de tierra se creció. Estamos en el momento, contamos con 150 familias en la Hacienda Santa Paula. La idea inicial era restituir la tierra que ustedes estaban solicitando. Fue lo que se habló inicialmente. Luego hablamos de la tierra y qué vamos a hacer con esa tierra. Fue cuando hablamos, ¿se acuerdan de los incentivos que se le entregaron a cada uno de ustedes para implementar el proyecto productivo en cada uno de los predios? Recuerden que en este caso, para el caso de ustedes, eligieron ganadería, trabajamos con ganadería doble propósito. Ahora, se les entregó el proyecto productivo, pero vamos más allá. ¿Qué queremos ahora? Fortalecer, vamos a trabajar al fortalecimiento de sus capacidades. Vamos a fortalecer esa vocación productiva que ustedes tienen. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Dejar capacidad instalada. Les recuerdo también que en este no estamos solos, estamos trabajando en conjunto con el SENA, que además del proyecto de ganadería, sus compañeros también están trabajando en el proyecto de piscicultura, estamos trabajando también con porcicultura. En estos momentos nos encontramos en una época seca y vamos a trabajar en la elaboración de los bloques multinutricionales. Como canta la pava cocona en la montaña. Aprovechen esta capacitación que hoy se les dio y aprovechen que ustedes les vienen bien explicado y les quedó claro. Les voy a trabajar tanto para mis animales y vamos a generar también más ingresos. Ustedes están ahora mismo en la capacidad de hacer un bloque de esto y llevárselo a cualquier ganadero, ofrecerlo y venderlo. La laboriosidad de los campesinos restituidos se ve reflejada en los resultados positivos y reales de sus parcelas. Además, las instituciones especializadas capacitan y asesoran otras labores complementarias. El SENA ha incentivado la formación en ganadería y en piscicultura. La unidad de restitución acompaña a los campesinos en sus reclamaciones y la entrega de sus predios. Luego, hace el seguimiento de los proyectos productivos y articula la entrada de otras entidades que realizan sus propios programas según las necesidades de cada comunidad y de cada núcleo familiar. Yo estoy contento por ese proyecto que hizo restitución de tierra, porque figúrese, yo estaba era trabajando en la mototaxi, me ganaba 10, 12 mil pesos y cansado en la tarde, y ahora estoy relajado, y ahora estoy relajado porque tengo las cositas ahí, no me maltrato, ¿entiendes? Entonces, y tengo esta, porque si no quiero una cosa, mata un pollo, mata una gallina, entonces total que tengo. Yo soy el campesino, hay que cultivar la tierra. Que con el favor de Dios vamos a producir más para estar más mejor. No tanto para uno, sino para los hijos y los nietos que vienen. Lo único que yo le pido a los hijos míos, le he dicho yo a ellos, mis hijos, yo esto lo quiero llevar adelante y mañana más tarde, que no se ocurra ni nada de eso de que yo llegue a fallecer, van a coger y eso se lo van a gastar, si no. Esto, llévenlo para adelante, es que esto es una cosa muy maravillosa, que esto que tenemos ahora. Yo les digo a ellos, miren, cómo se respira este aire puro, y en la ciudad que se respira, usted no ve que el campo es el pulmón de la ciudad, todo el tiempo lo digo yo, el campo es el pulmón de la ciudad, y gracias al campesino, la ciudad vive. Y lo que yo tengo es por la unidad de restitución de tierra, claro. Por eso, cambió mi vida, por eso.
La restitución de tierras llega para quedarse. Yo creo que de aquí no vamos a salir más. De esto no nos van a quitar más. Entonces, de aquí salimos cuando salgamos muertos para el cementerio. Todos los entes del sector agrario, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, están comprometidos con el cumplimiento de los derechos de los campesinos del país. Tus tierras, tus derechos, por un país educado, en paz y equidad. Salgo pa' mi cultivo todas las mañanitas. Ahí está fue la herencia que mi Dios me dejó. Salgo pa' mi cultivo todas las mañanitas. Ahí está fue la herencia que mi Dios me dejó. Y al lado de mi esposa y junto con mis hijitos, me lleno de esperanza viendo brillar el sol. Y aunque no tengo plata y lo que gano es poquito, cumplo mis compromisos y me tomo una de ron.